Buenas chavales, ya estamos aquí, nuevo vídeo de Clash Royale. Y bueno, como sabréis, han confirmado ya una de las nuevas cartas que va a salir mañana en la nueva actualización, que tengo muchísimas ganas ya. Y es el Super Esbirro ese, que bueno, cuesta 3 de elixir también y es un poquito más duro, ¿no? Tiene muy buena pinta, aparte, bueno, se ha filtrado también que va a salir el Yeti, que es así parecido al Mago de Hielo, pero un poquito más duro, ¿no? Bueno, un poquito bastante. Pero bueno, no se ha confirmado aún, supongo que lo dirán esta tarde ya las demás cartas, pero también han anunciado un nuevo modo de torneo, en el cual por cada victoria consigues un premio mayor. Bueno, más o menos es como lo otro, pero tienes un máximo de 12 victorias y si pierdes 3 te vas a la calle, ¿no? Para entrar me parece que son 10 gemas en el clásico, bueno, hay dos modos y el gran desafío, ¿no? Como si dijéramos que son 100 gemas para entrar. Y el premio máximo son 22.000 de oro en ese y 1.100 cartas para si te llevas el mayor premio, ¿no? Y en el otro son 2.000 de oro y 100 cartas. Bueno, por 10 gemas para participar no está mal y no tienes que jugar tantas batallas como en el otro, ¿no? Como en los torneos típicos. Vale, chicos, pues vamos allá, vamos a probar ahí unas batallas, a ver si conseguimos subir un poquito. Ayer conseguí llegar a las 4.300 copas. Pero cuesta muchísimo, ¿no? De mantenerse ahí o de subir, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo y a ver si podemos ganar dos batallas. Estaría bastante bien, ¿eh? Dos de tres no estaría nada mal. Pero bueno, vamos a probar con esta baraja que me está yendo bastante guay. Incluso contra niveles superiores. Con ese mini pekka, aparte llevo las cuatro cartas que tengo chetadas. Y la princesa y el minero, que también no van cortos, ¿eh? El nivel 3 está bastante bien de legendaria, así que vamos a ver si podemos pues conseguir alguna victoria. El veneno en esta baraja tampoco lo aprovecho demasiado bien, que digamos. A una mala última se puedo soltar un minero y un veneno para joderle la torre. Vamos a intentar de momento. Unos guardias ahí nos han soltado. Vale, no está mal, Nah, ha ido la bruja, ha ido a por. Bueno. Vale, vamos a colocar el cañón, que la verdad me está molando muchísimo, Hice una mejora ahí importante. Vale, el mago de hielo lo tenemos. Y la bruja también. Vale, vale, vale. Y aparte sigue la princesa en pie. A ver si puedo. Ah, me ha tirado el veneno. Vale, pero acaba de gastar ahí tontamente elixir. Debería de haberlo soltado antes. Así que vamos a intentarlo otra vez con. Mira, mira, lleva el leñador al nivel 3, Vale, le jodemos ahí un poquito con esos duendes. Y a este tenemos que pararlo, pero ya. A ver qué más nos suelta. Nada, no nos suelta nada. Así que el mini peca se lo carga fácilmente. Un espadazo y fuera. Vale, pues vamos a tirar unas arqueras. Me va a tirar los guardias seguramente. Así que vamos a meter una descarga. No, sobraba. Sobraba la descarga esa. Bueno, por lo menos se han cargado el mago de hielo. A ver si le mete una. Ni un flechazo. Pues sí, princesa que va. El tema es ir soltándole a saco y no le dejas que te haga la jugada, ¿no? Tiene que ir soltando algo y fuerzas ahí a que suelte cosas sin querer, ¿no? La bruja, por ejemplo, ahí no la hubiera soltado, pero vamos, ni de coña, suelta, ¿no? Y la ha tenido que soltar, le hemos hecho perder ahí 5 de elixir tontamente por esa princesa, ¿no? Por lo menos. Vale, a ver. No lleva elixir, ¿eh? Así que... no se lo dejo colocarlo. Ah, pues sí, sí que lo lleva. Vale, pues ahora sí, ¿eh? Ahora sí que no creo que pueda pararnos. Vale, el leñador, pero esas arqueras... Mira los... Creo que no debería haber soltado a la princesa, Creo que no, creo que la princesa sobraba. Vamos, bueno, tenemos el leñador, Tampoco le ha metido un golpe solo, así que tampoco... Corre, corre, pa'lante. Mira, 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 vamos a soltar el veneno ahí, perfecto. Perfecto, ya, descarga. Vale, tenemos a los dos. No le dejamos encima hacernos el combo y tenemos la torre prácticamente reventada. Ya no tienen ni el mago de hielo ni la bruja para soltarnos detrás. Vale, a ver, tiene a este, que también hay que tener cuidado. Gigante, ay, Dios mío. Vale, no, el cañón no. Joder, ay, Dios mío. Vamos a ralentizar ahí un poquito, que con la furia hay que tener cuidado, Joder, no le mete 19 segundos, me la lía, Me la lía. ¿No o qué? No. No me la lía. A ver, cuidado con el leñador. Vale, lo tenemos. Pero su torre con un veneno la tenemos, No hacía falta soltar. Yo creo que con el leñador. Lo tenemos. Vale. Había que tener cuidado con el leñador, sobre todo, Buena partida. Está guay, ese final estaba complicándose cuando me ha tirado los dos gigantes. Madre mía. No sabía ya ni dónde meterme.
Vale, pues abrimos el cofre este. Nada de nada. Y a ver si conseguimos una o dos victorias más, está complicado, ya digo, pero todo es posible. Ayer lo conseguí con esta baraja, ya digo, me está funcionando súper bien, incluso contra niveles más altos, ¿no? Niveles 12 y 13 que me estaban tocando un montón. Ahora, el de antes no recuerdo si era nivel 11, sí, creo que sí. Vale, vamos a crear una princesa junto al mini P.E.K.K.A. Me va a hacer la del minero, No creo que le dé tiempo. Ahí va. Vale, vamos a tirar ahí unas arqueras y una descarga. O no hace falta. No hace falta. Vale. Nos ha tirado el minero, pero ya podemos soltar ahí los duendes. Bueno. Podríamos soltar ahí un minero por delante, pero como tiene el mago de hielo, tampoco vamos a hacer mucho más, Vamos a dejarlo a ver si nos suelta algo delante del mago de hielo. No creo, Mira que se lo carga así, chaval. Con una descarga lo tengo. Vale, podríamos intentar... Sí, vamos a intentarle otra vez. Pero esta vez con el minero y podemos soltar un veneno, Dios. Vamos, tú puedes. A dos por lo menos, a tres se carga, chaval. Vale, si llego a tener la descarga, se cargaba a los cuatro, Bueno, por lo menos aprovechamos un poquito el veneno con el mago... con el minero y va bastante bien, Vale, ahora sí que no voy a hacer la misma, Vamos a defender esto porque si no me va a costar lo mismo. Vale, vamos a meter ahí la princesa. Metemos una descarga y tenemos los F. Y ahora con unos duendes, a ver si no me tira la descarga. Si no, sí que la liamos. Vale. Pero cuidado que la podemos liar igual con esos duendes, Vale, las arqueras. Vale. Me ha hecho el combo, aprovechando el gigante noble, me ha hecho el combo de los duendes, Hay que tener cuidado con la descarga, sobre todo. Como tengo que gastarla para los esbirros, podría haber soltado el minero delante de las arqueras, Y ya que estábamos, aprovechamos ahí un poquito la contra. No me está gustando, Voy a tirar el veneno. No, vamos a entrar por aquí. Así que tenga que soltar algo. Voy a tirar el veneno esta vez. Cañón, veneno. Vale. Y le soltamos ahí. Oigo. Entro por la otra. Dios, esos bárbaros pueden hacer daño, Nah, tenemos el mini P.E.K.K.A. ya. Ahora sí, vamos a aprovechar, como tiene el mago de hielo por la izquierda, vamos a aprovechar para montarle la contra. Con esas arqueras, el mini P.E.K.K.A. Vamos. Mira el mini P.E.K.K.A. Mira qué espadazo que le ha metido, chaval. Dos venenos y tenemos la torre esa. Joder, que no le meten al minero, tío. Vamos, joder. Me tira. Se han cargado la torre. ¿Cómo se la han cargado? Vale, tenemos esa. Mira. Debería haber soltado por ahí. Ojo que no entra, Ojo que no entra, chaval. Tiene que tener algo las flechas. Ah, claro. Vamos. Buah. El veneno ahí no sé si. Mira cómo han empujado al mini P.E.K.K.A., chaval. Los duendes. Mira. Tenemos la torre, chaval. Dios. ¿Cómo ha caído, El combo ese es que es brutal, minero. Los duendes detrás, como no lleve descarga, la lía ahí y las flechas las acaba de usar. Dios mío. Dios mío, cómo ha entrado el mini P.E.K.K.A., Lo han metido en la torre, pero en un segundo. Vale. Bueno, pues 4.287. Va, a ver si conseguimos una más y nos metemos ahí con 4.300. A ver. Es que cuesta, Cuesta lo suyo. Y ya digo, me está molando mucho la baraja esta. Bueno, por lo menos nos han tocado tres niveles 11, Que de normal me están tocando más altos. Vale, vamos a intentarlo. A ver si nos sale igual que antes. Vale, lo que pasa es que jode mucho. ¡Ay, va! ¡Nivel 11 y los esbirros! Pues me parece que cae la torre, Sí. Ya ves que se cae. Dios mío, el mini P.E.K.K.A. es brutal, Al nivel 10 se ha notado bastante. Por eso digo que un nivel más de... A partir del 9, un nivel más ya es una locura, lo que se nota. Al nivel 11 ya ni hablar. Vale. No sé si debería haber hecho eso, Pero bueno, por lo menos vamos jodiéndole la torre y tenemos que forzar ahí a que nos suelte algo, ¿no? Y ya por lo menos esos esbirros no van detrás de este. Nos va a soltar el minero, Seguramente nos haga la del minero. O no. Podría soltar ya. Mira, que se cargan el dragón. Vale. Sí. Nos ha hecho la del minero. Pero le vamos a hacer nosotros la del mini P.E.K.K.A. Otra vez. Ahí se queda el... Este. Ahí se queda este. Vamos. Ahora sí que me ha tirado las flechas, pero se ha quedado... Ah, no, que tiene los esqueletillos. Si iba a meter una descarga, lo teníamos. Pero vamos a guardar la descarga mejor para ahora.
El sabueso, ¿qué es eso? Si lo entretienes hay un poquito... Nivel 3 el sabueso, ¿eh? Si lo entretienes un poquito al principio prácticamente no quita nada, ¿no? Vale la pena dejarlo, dejarle vía libre al principio. Y cuando revienta ya hay que tener más cuidado, que ahí sí que te jode la torre, pero en un segundo. Vale, vamos a tener a la princesa por aquí, por lo menos vamos jodiéndole esa torre un poco. Incluso unos duendes, ¿eh? Sí. Vamos. Vamos que tenemos la torre. Sí. Uf, lo que ha faltado. Vale, los esbirros esos pasan delante. No me suelta minero. No lleva elixir, por eso le está costando tanto de... Vale, llevamos la descarga. Si... Bueno, tenía el veneno. Si llega a ser nivel más alto, tenía el veneno. Vale, tenemos ahí el mini peca y a ver si podemos reventar esto rápido. Y podríamos tirar simplemente el veneno para el dragón y... ¡Ahí va el mini peca! ¡Míralo, míralo, chaval! Señor, ¿cómo se ha escapado, del dragón? Pues tenemos la partida ya prácticamente. Vamos a tirar ahí. Ahí va, le mete a la arquera. Vamos a tirar los duendes. Nada, me deja ganar ya. Tres victorias, ¿eh? Impresionante. Y encima conseguimos el cofre de coronas. Que estaba pensando en dejarlo para mañana, pero no, lo... Vamos a abrirlo porque es tontería. Mañana consigo otro y ya está. Pero bueno, no ha estado mal, ¿eh? 1304 copas. El récord lo tengo en 1305 justas, ¿eh? Me cago en. Pero bueno, ya digo, cuesta muchísimo pasar de ahí. A ver en qué posición estamos, a ver si me aclaro. Los 11, en la posición 11 de España no está nada mal, ¿eh? Y eso que han reiniciado copas y ahí todo, que queda una semana hasta la nueva temporada, está bastante bien. Bueno, pues vamos a abrir ahí el cofre, a ver si toca algo. Mira, 7 gigantes, vale, ya me quedan menos, 170. Bueno, ahora que van a bajarlo, yo me eché todo el gigante, es que no puede ser. Pero bueno, tampoco creo que se note tanto, ¿no? Vamos a abrir este cofre, que tengo que abrirlo igual para dejar hueco. Así que nada, chicos, ha estado bastante guay, tres batallas, ya digo, aquí está muy igualado siempre, de normal, a no ser que te toque un nivel 13, de normal cuesta muchísimo y han estado bastante bien las batallas, Así que nada, espero que os haya gustado, dejad ahí un pedazo de like y mañana nos vemos ahí, seguramente en directo, abriendo cofres, a ver si podemos conseguir pues algunas legendarias, ¿no? Así que nada, hasta la próxima, adiós.